Bueno, el auto más en sí, digamos, tiene lo que es un interior bastante confortable. Tiene la butaca que tiene pana color verde con unos detalles que ya viene con el auto de fábrica. Tiene los detalles, digamos, lo que es la butaca del costado, tiene lo que es color cuero camel, que es bastante, eso es bastante llamativo en el interior del auto. Y bueno, de ahí más tiene un estéreo que es un B52. Tiene lo que son atrás en el baúl tiene actualmente una bazoca, que es un audio pipe de doble bobina de 10 pulgadas. Tiene también los parlantes, tanto trasero como delantero, lo tiene un Sony Explot. La verdad es que el sonido del auto está bastante lindo, digamos. No suena la barbaridad, pero suena, digamos, bastante cómodo para hacer que las personas vienen adentro, y si uno quiere levantar el baúl también suena bastante bien. Bueno, con respecto a lo que es la marca, a mí siempre me gustó Peugeot. La verdad es que siempre ha sido, en cuanto yo tenía marcado, en cuanto a lo que es, digamos, la agresividad por ahí que tiene el frente, en cuanto al muy buen confort que siempre han tenido los Peugeot. Por ahí siempre me han hecho dudar por el hecho que yo siempre he sabido que los repuestos de Peugeot eran más caros que los normales, digamos, que los otros tipos de marcas. Anécdota, bueno, más que nada, anécdota linda, digamos, porque bueno, desde que tengo el auto a mí se me gusta la velocidad, y sí, la verdad es que fuimos con el ex dueño y su nuevo auto, y fuimos con él, con este, a Las Picas en Santiago. La verdad que bastante bien, lo que es, digamos, viví la experiencia de estar en Las Picadas en Santiago. La verdad que el auto muy, muy bueno, ha resultado ser con una performance mucho mejor de la que yo imaginaba. No, bueno, más que nada, bueno, mandar saludos a mis amigos en general. Tengo dos en particular, que son Dolly, que es el anterior dueño del vehículo, mi primo Cristian, que bueno, es por eso la insignia de este, la insignia que tengo, la Calco, que bueno, es el grupo nuestro, que somos tres, y la verdad que bastante bien. Hola, somos modelos de la agencia Sana Centurión y le mandamos un beso enorme a nuestra querida profe. Le mandamos un beso a todos los fanáticos sobre ruedas y principalmente a Maxi, el dueño del auto. Un saludo para fanáticos sobre ruedas.